¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia. RadioCaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Esto todo tiene que ver con todo. Sí, arrancamos directamente. Bueno, claro, porque si no sabés qué programa era. Pero estamos grabando el programa el día anterior. Sí, hoy es martes, hoy chicos. Hoy es martes. Bueno, acá estamos reunidos para, bueno, un nuevo programa de todo, tiene que ver con todo. Seguramente mañana van a poner la musiquita. Sí. Nadie va a hablar arriba de la musiquita. Exactamente, no va a haber presentación, pero ustedes van a ver el programa. Está la musiquita antes y arrancamos. Y después arrancamos nosotros. Arrancamos ahora, nosotros. Bien, bueno. Hoy vamos a hablar de Rosario. Sí, hoy vamos a hablar de Rosario. Vamos a hablar con alguien de Rosario. Sí, en un rato. Que forma parte de Rosario Sin Miedo, ¿no? Exactamente, del movimiento político, organización social, que se llama Ciudad Futura. Sí. Y que devino en este nombre, de Rosario Sin Miedo, como coalición política que va ahora a elecciones. Uh-huh. Bueno, Juan Monteverde quedó por esta agrupación, por Ciudad Futura. Y van ahora a una especie de balotaje o algo así, ahora nos van a contar bien. No, van a la elección primaria con Katkin. No, porque leía, viste, la nota esa que te pasé, decía, es una especie de balotaje. Ah, porque son solamente dos. Ahora le vamos a preguntar bien qué es. Claro, porque son solo dos. Ya se define. Es como que ya se define. Sí. O sea, de las PASO, o sea, ahora después le preguntamos. Perfecto. Y compite, sí, con el actual intendente, que es el de la coalición de... Del PS con este... Del Partido Socialista, el PRO y el PRO UCR. Y la Radical. Sí, correcto. Y Monteverde, es como si en Nación hubiera ganado... Esto, a nuestro invitado, esta comparación que voy a hacer ahora, a nuestro invitado no le va no a gustar. Le va a gustar no así que aprovecho de hacerla ahora, que todavía no se conectó. Está bien. Es como acá si estuviera Bullrich y No. Es como si a nivel nación, en lugar de haber ganado Massa, hubiera ganado Grabois. Sí. La candidatura de Monteverde. La interna del es la interna de la del peronismo, kirchnerismo. Él le ganó al Zuckerman. A Zuckerman, no me sale el nombre, que es el como el del palo más tradicional, del peronismo. El candidato del proyecto. Sí. Digamos, ¿te acuerdas cuando la ninguneaban a Grabois? Sí. Y decía, hay un candidato de la unidad. Bueno, ese sería Zuckerman y el otro Monteverde. Sí. Pero lo que pasa es que ganó el pibe Monteverde. Ganó Monteverde. Así que bueno. El candidato menos pensado, quizá. Digo para nosotros, digo que nosotros que lo vemos de afuera, ¿no? Bueno, esto... Para la gente de Rosario no, porque por eso ganó. Si no... Hablamos de esto antes de empezar el programa, que también es lo que le vamos a preguntar al entrevistado. Sí. Justamente, ¿no? Desde afuera, por ahí mucho no entendemos, Rosario.
Tiene una particularidad. Yo te decía, a mí me parece imposible replicar esto, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, que pudiera ganar una intendenta como, no sé, Ofelia Fernández o alguien del palo de Grabois. Lo veo imposible. Sí. Y no por falta de militancia o de política o de construcción política. Porque es muy grande o porque es muy complejo. Yo creo que sí, un poco el tamaño, creo que Rosario no deja de ser una ciudad más chica, no sé cuántos habitantes tiene Rosario. Bueno, eso lo discutís con los rosarinos y los rosarinos se enojan un poco. ¿Por qué se enojan? Bueno, es una ciudad tan chica realmente, Rosario, el Gran Rosario es bastante grande. Y en cuanto siempre se discutió cuál es la primera ciudad más grande, ¿no? La ciudad más importante de la Argentina, o en Rosario, siempre se consideró una ciudad muy importante, ¿no? Siempre lo fue. Es una ciudad puerto, como Buenos Aires, ¿no? Cosa que no tiene Córdoba, aunque es más grande. Córdoba es más grande. Y tiene un poquito más de habitantes, pero Rosario es una ciudad... casi un poquito más de un tercio de lo que tiene Buenos Aires. En población. Ahí tenemos cifras, ¿no? ¿Cuántos habitantes tienen actualmente Rosario? Rosario también me tiene 1.300.000. 1.300.000, creo que la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones. 3 millones, claro, la mitad de la, un poquito menos de la mitad de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Sí, un tercio. Sí, pero en extensión es una ciudad bastante grande, Rosario es bastante grande. Pues está Rosario y Gran Rosario, después nos va a contar. Sí, no sé cuáles serían las cuestiones concretas, porque no conozco tanto Rosario como para diferenciarlo de la ciudad de Buenos Aires, pero sí me parece, digamos, cuando yo escuchaba este proyecto que viene hace años de Ciudad Futura, yo he escuchado todas esas experiencias y decía, acá no, sobre todo una vez que consiguen concejales y empiezan a tener una pata más política de partidaria, digamos. Ahí yo decía, bueno, no lo veo. Si tenés en extensión, podría ser como La Matanza, ¿no? O sea, un distrito grande de la provincia de Buenos Aires. Y quizá la forma, el relacionamiento, la construcción, las clases sociales, puede ser más parecido a un distrito grande como es La Matanza que lo que es la ciudad de Buenos Aires. Claro, capaz. Sí. Puede ser algo de eso. Imagínate que en La Matanza, no sé, un candidato que comienza autoorganizándose con un movimiento muy chico, le gane a Espinosa o a Marcelo. Claro, ¿no? Algo así. Algo así. Bueno, el propio Kirchner, lo que pasa es que el kirchnerismo ahora también es. Cuando pensás en el juego del instituido y lo instituyente, ya es parte de. Me es difícil pensar en el kirchnerismo como un movimiento tan independiente, que puede ir creciendo. Pero supongo que en su momento pasó algo de esto. Sí, pasó algo de esto, ¿no? Seguramente. Bueno, con varias intendencias, tal vez. Ahora estoy pensando que se han ganado, ¿no? del PJ. Clásico de intendente. Bueno, claro, y fíjate, por ejemplo, siempre. Merlo, ¿no? Claro. Una muy clásica es Merlo, ¿no? Menéndez, que ganó a Otacé, era un varón del conurbano, realmente un varón del conurbano, un tipo pesado, pesado. Pero me parece que el tipo de militancia, bueno, vamos a charlar a con Franco. Bien. Pero, no, yo, digamos, pensamos en hablar con él, por un lado, porque, bueno, son las elecciones ahora. También porque me parece que no está todo perdido, ¿no? Yo necesito creer. Todo perdido, porque recién veía por C5N a Milei en caravana justamente por Ramos Mejía y iba a ser varias localidades del conurbano en una caravana que él iba ahí arriba y veía a la gente que lo sigue con sus banderas de libertario, con su remera con la cara de Milei, y no puedo creer, yo creo, o sea, yo no sé vos cómo estás viviendo todo esto, lo que pasó ayer, lo siniestro volviéndose mainstream, no sé. Bueno, a ver, lo que pasó ayer, vamos a lo corrido porque no tenés mucho tiempo, pero es una discusión que esté saldada en la sociedad. Yo creo que no. Y se da como saldada, digo, dentro de la militancia está más que saldada, digo, nosotros, nadie, ni el radicalismo, ni el peronismo, ni ningún partido tradicional va a decir, no, está bien, tiene que haber una reivindicación de los muertos por el terrorismo, ¿no?
No es, no, las organizaciones terroristas, digamos, no es el Estado, ¿no? Sí. A ver. Nadie va a decir eso. Yo creo que nadie sí. Se va a colgar de ese discurso. Lo que pasa es que si vos sos. No, claro, desde la militar. Lo que pasa es que hay un entendimiento que se cree. Un poco cuando hablamos también del kirchnerismo núcleo duro, que es como que está en una que no está el resto de la población. No. Y que se da por los sentados cosas que son el ABC para unos y un mundo totalmente desconocido para otros. En términos prácticos, todos laburamos en algún lugar y en ese lugar no está la militancia. Claro, claro. Es un lugar de laburo. Claro. Un laburo en un hospital, bueno, en el hospital hay un montón de médicos, hay un montón de médicos, claro. De acciones, no son la militancia. Y algunos comentarios fachos. Siempre hay. Machistas. Sí, sí. ¿No? Lo mismo con esa cuestión, como que se imponen en ciertos círculos sociales, culturales, determinadas cuestiones, se cree que se da por sentado que todo el mundo. La sociedad ya está. Ya se construyó y ya no hay más violencia y no sé qué. Y nada bueno, más lejano, nada más lejano, lamentablemente, tema, ¿no? Con este tema, capaz que lo podemos hablar. Más, claro, porque esto pasó ahora y ya teníamos esto pensado, pero tal vez la semana que viene podríamos hablar específicamente de esta cuestión. Es muy necesario el introducir un debate social porque para hacer reflexionar a la gente que sin piensa. Sin haber hablado con vos, estoy muy de acuerdo y creo que justamente el hecho, justamente se le deja terreno fácil a esta gente, justamente porque no está dicho del todo. Esa parte, o se negó. A ver, yo vi a periodistas haciendo mucho hincapié en que eran delitos comunes. Y sí, son delitos comunes en términos de que prescriben, en términos de cómo están. ¿En qué sentido? ¿Delitos comunes cuáles? Los de los muertos, la gente que asesinada por la lucha armada. Sí. Sí, no son de lesa humanidad, por lo tanto no se puede hacer el reclamo por los derechos humanos que plantea Villarruel. Prescriben porque son tratados tipificados como delitos comunes, pero no son delitos comunes para la sociedad. Para la sociedad no. Un delito de acción política, una violencia, un delito, un crimen de violencia política, para mí no debe tratarse como un delito común. Delito común. O sea, sí hacer la diferencia en que no es lesa humanidad, que está mal pedir memoria completa. Lo que pasa es que si no hablas de eso, justamente a mí me parece que le das lugar a todo el discurso de los dos demonios y esto de memoria completa, porque es bastante de sentido común si te lo pones a pensar. Tiene un nivel de complejidad de entender cómo se comportó el ejército. Que lo tenés que estudiar, tenés que saber, tenés que informarte. De la nada, no puede, de la nada como decir, y sí, ¿cómo no va a tener justicia esa gente, no sé, que estaba viviendo en un lugar, le explotó la bomba al lado y se murió porque es vecina de que fue no, que no, pasó? No, yo escuchaba ayer a Laje o a Feynman y los tipos hablaban de que esta violencia política comenzó en el gobierno de Isabel, que era un gobierno democrático. Totalmente. Estamos de acuerdo. Ahora, la organización de la AAA, que es la previa al golpe de Estado de las Fuerzas Armadas, no era una organización, era una organización paraestatal y una organización criminal, de extrema derecha. Pero porque se empezó a dar una escalada de si violencia. Si vos querés, hay un enfrentamiento entre bandos, puede haber habido un enfrentamiento entre la izquierda y la derecha. De hecho, Lehr quería justamente establecer una guerra al ejército argentino. Establecer, o sea, quería que los códigos de una guerra buscaba hablar, ¿no? Completamente delirante. Bueno, en ese momento no había muchas más respuestas para dar porque la AAA ya había matado a un montón de compañeros. Pero ¿quién arrancó? ¿Quién empezó la persecución? ¿Quién arrancó? ¿El Estado? ¿Puedo decir que el Estado? Sí, escuchame. La de AAA, digo, era para estatal, estamos de acuerdo, pero bueno, como decir los parapoliciales de Colombia. ¿Son el Estado o no son el Estado? Vamos, lo usaron como brazo armado del Estado. No eran militares profesionales, pero era el brazo armado del Estado. Pues la AAA fue lo mismo. En la segunda parte del gobierno de Isabel, la AAA fue lo mismo. Y ante esa hay que dar una respuesta bueno, por parte espera, de las organizaciones. Espera, porque nos estamos yendo. Sí, ¿ves? Que me parece buenísimo. ¿Sabes qué? Por ahí lo podemos contactar a Pablo Borda.
El historiador, que, bueno, que yo siempre hablo. Capaz que hablemos él, con él. Si me contesta, es muy famoso, no sé si sí. nos va a dar bola. Pero yo no, si la gente es famosa, no nos da bola. Yo creo que, no sé, ayer sacó un video explicando sí. todo esto. Ajá. Después de papás, estuvo buenísimo. Haciendo un raconto histórico de toda esta cuestión. Pero yo voy a esto, a que como se negó todo eso, no sé si por traumático, por vergonzante, por doloroso, o por estar a favor. Yo hubo una época en que... Yo pasé por una época de romantizar todo eso y decir sí, que estaba bien, sí. a una época como a justificar, sí. y hoy yo no, para mí es indefendible lo que hizo tanto Montoneros como él. Para mí hoy es indefendible, porque estábamos en democracia, sí. y porque pero me parece que... Pero tenés que ubicarte en la coyuntura de ese momento. Ubicándome en la coyuntura de ese momento, me parece que eran unos delirantes completamente locos que hicieron cualquiera... que no vieron que la sociedad no los pero acompañaba. La coyuntura latinoamericana. Y estaban creyendo, no me importa. En el tercer mundo, en África, en Argelia. Estaban delirando, creyendo que se era una revolución y la gente quería... Pero se pensaba en una revolución mundial. Estaba gobernando Perón, dejate de joder. No. Un delirio me pareció, todo. Hoy en día a mí, de lo poco que sé, no sé mucho, yo hoy, tratándolo de incluso ver a la luz de esa época, lo veo muy indefendible. Se metió con el ejército, ¿no? Como nosotros somos los que defendemos la patria, cuando para todo el mundo, ¿quién defiende la patria de un país? Un ejército. Sí. Y bueno, entonces, como, y está mal eso, ¿no? Claro, pero si el ejército, en lugar de defender a la patria, empieza a matar a las personas que viven en esa no, patria. No, pero eso fue lo que pasó con la dictadura, pero a mí me parece que le dieron la justificación. Cuando vos lees, ayer leí el video de Pablo Borda, él cuenta que en realidad lo que está escrito. Con un documento en donde explica cómo es la digamos, contra quién hay que combatir, la guerrilla es solo un punto. Sí. O sea, el ejército era destruir al marxismo internacional, claro, que estaba, claro. y que fue lo que hicieron, sí. que estaba diseminado por todas las poblaciones. Puede ser la doctrina de Estados Unidos, ¿no? Claro, la doctrina de Washington. Exactamente. Entonces, a eso ya te exculpa, si se quiere, a la guerrilla, porque ellos eran un punto más. Sí, y claro. que de hecho fue lo que hicieron, o sea, cuando ellos asumieron el poder, ya no había guerrilla y se la pasaban matando a gente que no tenía, que no eran combatientes. Claro, gente bueno, que tenía... Si vos te fijás en los desaparecidos, en eso de los desaparecidos, muchos son militantes políticos, sindicalistas, maestros. Algunos no son ni siquiera militantes, algunos son familia sí, de bueno, militantes. Sí, sí. Algunos eran amigos. Mi hijo entraron a mi casa, nosotros claro. Teníamos una mi mamá tenía una hermana que había caído una vez, después sí. la soltaron, o sea, y nosotros vivíamos en pleno barrio norte y no teníamos nada que ver con la gente que tuvo alguna relación con Montoneros por ahí o con él, pero no eran la parte armada ni siquiera. Por eso. O sea, atacaron a todos bueno, los campos posibles donde estuviera ideologizado. Por eso mismo, pero eso lo tenés que conocer para entenderlo. Y yo creo que mucha gente no lo conoce. Y si no se habla. Y también creo que no se ha hecho lo que se correspondía hacer a nivel educativo. No. Como se enfocó un poco en el tema. En algunos temas, en sí. decir que la dictadura está mal, pero bueno, no se profundizó en historizar la época, contar qué era la lucha armada, sí. porque entonces le dejas todo servido a que esta gente ahora hable de víctimas del terrorismo, claro. cuando conceptualmente no es terrorismo eso, terrorismo es la AMIA, pero para mí está, claro. para mí está emparentado, aunque una cosa es terrorismo y la otra no, las dos son violencias... Políticas. Sí, entonces, estamos de acuerdo, eso sí. Yo creo que no se puede tratar como un delito común. No es lo mismo que una bomber, el loco ese que ponía bombas. Eso es terrorismo. Sí. Eso es terrorismo. No, eso es un sociópata. No. Bueno, pero es terrorismo. Pero si no, vos no pones una bomba en un edificio y matás a 200 sí, pero personas, no es, el terrorismo implica una organización social. Anarcoterrorismo es eso. Sí, pero ese era un loco que odiaba el gobierno. Claro. Y entonces hacía eso. Columbine es lo mismo. Claro, un psicópata entonces, que empezó a disparar a la gente. Y eso no tiene nada que ver con una organización política no, que decide claro. poner una bomba Exacto. para matar a un coronel. No es lo mismo. No es lo mismo una en bomba términos, que Hezbollah, eso de En términos acuerdo, sociales, ¿no? claro. Entonces, no, claro. eso, si no se habla y se niega y se termina incluso romantizando o justificando, da lugar a las victorias Villarroel, que sigan diciendo 30 años después,
la boludez que dice. Pasa que, a ver, la forma de organización de los movimientos subversivos, por decirlo, sí, vamos a poner el nombre que le pusieron los milicos, algunos le puso ese nombre, no subversivo, porque subvertían el orden, sí, se lanzan a lomo del triunfo de la revolución socialista en Cuba. Porque la revolución socialista en Cuba se produce de esa manera, sí, con grupos, pero, con guerrillas, sí, con la guerrilla. Sí, pero y creyeron que el sistema podía funcionar acá. Con un aval social. Bueno, está bien. Pero creyeron que el sistema podía funcionar acá. El Che, bueno, el Che tenía una. Bueno, por eso una conferencia de prensa en Cuba, en La Habana, Báez le pregunta si creía que la experiencia que se había realizado en Sierra Maestra se podía realizar en la Argentina. Y el Che, con mucha inocencia, dice, sí, se puede hacer en las sierras cordobesas a través de los túneles que hay en la sierra. Bueno, no se podía, pero acá se creía que se podía. A lo que voy es que, sin entrar en esos detalles, sí, por ahí los podemos hablar, porque son detalles más históricos, sí, me parece que es un error no darle la dimensión que esto ha tenido, porque si vos vivías en esa época, por ejemplo, sí, Mariano Barrio, el periodista ese re siniestro, es el tío, el sobrino, nieto de una vieja que se murió porque volaron ahí, le volaron la casa Lambruschini. Que mataban a la chica. Esa no era una lancha, que la estaba en una lancha, no era la que mataron en la lancha. No, este es uno que mataron, le volaron la casa. La casa, y no, volaron la Bruschini. Dos vecinos aledaños. Sí. Y uno era la tía abuela de este tipo. Sí. Y bueno, y es entendible que ese tipo sea. Los que no se entienden, viste que ahora hay una agrupación de hijos de genocidas en contra de sus propios padres. Sí, sí. Eso es lo excepcional. Que es para sacarles el sombrero que hayan podido. Liberarse de eso y darse cuenta, pero además es terrible odiar a tu propio padre, ¿entendés? Es muy heavy, pero, excepcional. A ver, muchos hijos de genocida reconocieron que sus padres eran claro, abusivos, digo, tenían conductas abusivas con ellos. Bueno, sí, porque eso es medio, es medio casi que seguro que se va a dar. Casi que cae de maduro, ¿no? Entonces, ¿qué puedes esperar de este Obarrio? Que sea un siniestro porque se dejó envenenar la cabeza, porque no hubo un Estado o una historia o una sociedad que reconociera que lo que hicieron con su tía, abuela, estaba mal. ¿Entendés? Entonces, me parece que eso, si bien es jurídicamente un delito común, me parece socialmente los crímenes de cualquier violencia política. El atentado a Cristina. Bueno, está bien. A nivel social. Pesa lo mismo un tipo ahí, no, esto es cualquier cosa, no importa. A veces escuchan ustedes un ruidito, no importa, son notificaciones, no importa, dale bola. No es lo mismo para la sociedad un tipo que en un robo le pega, mató a un cajero, que un tipo que violó a un niño. No, bueno, sí, es un crimen, sí, ese es un crimen mucho más lesivo, el tipo que sí, violó pero, a un niño pero, habría que matarlo. Pero, vos lo escuchás en la calle. Pero te está yendo. Pero no es lo mismo que estás diciendo vos. No, porque yo creo que esto es a nivel persona, a nivel dolor. Digo, sí, capaz. Puede ser que es más grave porque tiene una implicancia política. Porque tiene una implicancia política, una implicancia social. No sé, eso para la gente es tan malo como un tipo que violó un niño. No, porque sí, porque perdura, porque pasa lo que pasa, porque hay un acto, porque genera lo que genera. Sí. Porque eso no es lo mismo. El atentado a Cristina, sí, que justamente los mismos periodistas que se encargan de decir que esto no es, que los delitos de la guerrilla o de la lucha armada son delitos comunes, son los mismos que dicen el magnicidio contra Cristina es un acto de terrorismo. Y no, en realidad sería equiparable con lo que hicieron esto, lo que se hizo en la dictadura, el atentado contra, es un magnicidio, un grupo político que dijo vamos a matar a esta porque es la culpable de todo. Bueno, ahí la toman a Cristina como un objetivo. Por eso, de un grupo político, un grupúsculo político con apoyo. Por eso te digo, se quejan porque la jueza lo está tomando como un delito común. Y sí, es un delito común en términos de lo que vos le podés dar de pena, de cómo lo podés tratar jurídicamente, pero no en el impacto que tiene encontrar quiénes son los que pergeñaron el atentado a Cristina, sí, y los lazos y los vínculos que hay que determinaron que un pibe vaya y le quiera pegar un tiro en la cabeza. Ajá. A eso voy. Me parece que no es lo mismo. En términos de organización social, de cohesión social,
de democracia, de paz social, sí, no es lo mismo tratar a estas a los crímenes de la violencia política como actos comunes que, bueno, trabajemos sobre esto porque esto nos pasó a todos. Sí, claro. Y esto tiene heridas que están ahí en todos. Eso es lo que digo. Yo ya le estamos robando 9 minutos a nuestro invitado. Sí, pero no sé. Es que no apareció. No apareció. Bueno, entonces sigamos charlando. Pero, bueno, es un tema más que interesante. Es un tema que hay que profundizar realmente y que hay que tratar de ver todas las aristas y, digamos, contarle a las nuevas generaciones, a las novísimas generaciones, porque por ahí la generación que vivió 2001 ya es grande, ya tiene 20 y pico de años, ya tiene un pensamiento formado sobre eso, ¿no? Pero los pibes que tienen 14, 15, 16, los que votan ahora, los que tienen 17, 18, esos pibes no tienen, algunos ni siquiera hablan de eso en la casa. No tienen una familia con la cual hablar de esto. Y van a la escuela, por ahí se lo bajan como una línea pedagógica, muy casi como si hubieran sido próceres, ¿viste? Claro. Los guerrilleros eran próceres y los militares eran demonios. Y está no bien. Sé si tanto, bien, no, sé si digo, se, ahora. No sé si se no, lo bueno, bajan no sé. Como si fueran no, próceres, no sé, pero no me parece tanto, que no se le da lugar. No se profundiza, a ver, no se profundiza. Por ejemplo, ayer escuchaba, no me acuerdo si Enduro de Omar o dónde, que decía, bueno, pero las propias organizaciones ya hicieron la autocrítica. Sí, está bien. Bueno, pero está bien. Entonces ya está, es una discusión que está saldada. Y yo, bueno, evidentemente no. Está saludada hacia dentro de las organizaciones. Exactamente. Y en la política. En la política. Pero no en las casas, en la casa de alguien. Siempre Juan, va a haber un grupo irreductible de enfermos tipo Cecilia Pando o esta otra loca que nunca van a dar hebra. O sea, esta mina es terrible, las cosas que están empezando a aparecer. Sí. Se juntaba. Iba a haber tipos que después fueron condenados por delitos sexuales, bueno, o sea, violadores, ¿no? O sea, no solo torturadores, claro, no solo genocidas, no solo asesinos, sino que además violaban mujeres ahí adentro, dejate joder, ¿qué no, tema no, que los crímenes aberrantes que han cometido los genocidas y sus asociados, todos los que participaron de esos grupos de tarea. Realmente hay crímenes, hay cosas que no se pueden, o sea, uno las lee y no entiende cómo un ser humano puede hacer eso con otro ser humano, ¿no? Digo, las cosas ¿y que ella, han hecho. ¿Y ella? Aparte robaban, vaciaban las casas de los detenidos, sí. Además de violar a las hijas. Por eso todo fue completamente fuera de la ley. Sí, no, espantoso. El discurso de ella, por eso me parece que es tan, por un lado es tan fácil destruir su discurso, pero a la vez lleva una complejidad que no es listo, todo esto, negacionista, me parece que hay que detenerse. No, es como cuando le dicen fascista a Milei. Y está mal, están colgando un cartelito. Que no, para mí sí, pero explíquelo, Claro, hay que explicar. ¿Milei por qué es fascista? Milei no es fascista. Milei en sí. Sí, sí, para mí es re facho. Milei es fascista. Sí, fascista, ya digo, lo hablamos. Lo que lo rodean, todos los que lo rodean a Milei son fascistas. No, digo, y Milei también. Milei también. Sí, obvio. No sé. Pero no escuchaste ahora las últimas declaraciones contra los socialistas, llamando a los excrementos humanos. Eso sí, bueno, está bien. Bueno, ¿qué es una persona que opina, degrada a un ser humano, le saca la humanidad para poder escupirlo, eliminarlo, basuriar? ¿Qué es eso? No, ¿es yo fascista, lo que digo macho? Es que utiliza no es fascista como con demasiada simpleza una categoría política. No, pero no es, pero eso es como porque, decirle no, marxista cualquiera. No, no es lo mismo. Pero primero porque nadie le dice marxista cualquiera, salvo que seas un libertario. Porque facho, ya lo hablamos esto, facho se vulgarizó. Facho sí, no es la categoría de fascismo italiano o como fascismo o nacional socialismo alemán. Exacto, no tiene que ver con un sistema político. El fascismo es más una manera de un facho o un facha, como dicen los españoles, es una manera de ser, una sí, idiosincrasia, una tiene que ver con ser intolerante, con ser racista, con ser va por ese lado, ¿no? Sí. Milei, si bien él, por ejemplo, él creo que lo que no es antisemita. Pero la tipa esta, no, allá la escuchaba Miriam Bregman, que todo le gritaban judía de mierda, y esta Villarruel es una recontra antisemita. No, no, ¿verdad? Sí, antisemita es. Creo que lo único que no es Milei es eso, porque él está un poco fascinado con la religión judía, sí, sí, está estudiando con un rabino, sí, no sé qué. Pero sacando eso, el otro día hablando, lo que dice el Papa, ajá, lo que dice de todo lo que no es ellos,
Es un pensamiento recontra facho. Sí, facho, como sí. Le decimos, como cuando decís nazi. O sea, sí. Tal es un nazi, no, decís, no es que está con la esvástica ahí haciéndola. No, es un nazi de cabeza. Claro. Mentalidad nazi. Sí. Que una mentalidad quiere, fascista, está bien. Una mentalidad fascista es que no tolere, quiere eliminar a todo lo al, que al no que es distinto a él. Como él, sí. Básicamente. Sí. Y no, bueno, y Villarruel, me parece que ella no es una boluda, no, entiende no, perfectamente, claro, claro. Es perfectamente consciente de lo que hizo. Es una persona que está la dictadura. Que ha estudiado, digo, que sí, por eso es grave. La mina sí. no se hace la desentendida. Y otra cosa para mí importante para señalar es que ella no es una negacionista. Ella no niega lo que ocurrió, ¿no? Por eso digo, hay que darle lugar a la gravedad del asunto. No, yo no veo, por ejemplo, que Massa salga a contraponer el discurso de Milei diciendo, mira, vos hablas de casta política, si yo soy parte de la casta política, ¿qué son Roque Fernández, todos los asesores económicos que tenemos que estuvieron con el menemismo ya, con el caballo? No es lo mismo, es casta, es parte de la casta vieja, inclusive casta vieja. Espera, pero te fuiste de tema. No, está bien, digo, bueno, okay. ¿Por qué siempre se lo sale a cruzar con el tema, bueno, son fascistas? Amarra lo cruza siempre con lo no, mismo. No, pero quién Massa no lo cruza, no le dijo. No, Massa no, sí le dijo el chivo Rossi sí se Rossi, lo dijo. Sí, bueno, Rossi está un poco más... En lugar de cruzarlo con eso, cruzarlo con lo de la clase política, que es con la casta política, que es lo que pega, que es lo que los pibes compran. Sí, son sí, parte sí. de la casta política todos los que rodean a Milei. Sí. Más casta política de eso no hay. Ayer vi una entrevista que le hicieron en Gelatina, no sabe el nombre del pibito este, a Marra. Camilo Marra. Sí, una. No, ah, ¿quién la hizo? Sí, no me acuerdo del entrevistador, un programa que arrancaba ayer. Sí. A Marra, en donde le marcaba justamente esto. Sí. No, le decía, pero la entrevista fue, para mí fue mala, ganó mil. Como siempre pasa. ¿Tenemos a alguien más en línea? Hola. Hola. Perfecto. A ver. Sí, hola. ¿Cómo estás, Franco? ¿Qué tal? Gracias por comunicarte con nosotros y participar de este programa que se llama Todo Tiene Que Ver Con Todo. Hola. Iba a presentar no, pero ya hablamos de vos antes de que salieras. Ya hablamos de Monteverde, hablamos de Rosario. Yo ya hice la comparación de Monteverde con Grabois antes de que vos me la impugnes. Bueno. No. Y ¿sabes qué? Yo quería arrancar contando, creo que te lo conté, cuando Franco escribió un artículo sobre, ay, ahora no, a ver si puedo mirar. No, pero que te lo diga él. ¿Para qué está en línea? No, bueno, está ahí, en Coyunturas. En Coyunturas. Pueden ir y buscarlo a Coyunturas, es un artículo cuando ganaron las PASO. Sí. Contando un poco el proceso. Sí, historizando un poco el movimiento. Exactamente. Y yo me acuerdo que antes de eso. Está reconectando. En Facebook había leído. ¿Me escuchás? No, ahí está reconectando. Está reconectando. Bueno, paciencia. Había leído. Estaría bueno que aproveche el tiempo que ahora, cuando reconecte, para contar él, en sus propias palabras, un poquito lo que cuenta el artículo. Sí, obvio, pero yo quería decir algo antes. Estaría bueno que no me corte lo que quieras. Ahí recuperó. Ahí estamos. No, bueno, lo digo rápido. Me había aparecido en Facebook alguien que preguntaba qué opinaban de Juan Grabois. Y un periodista que a mí me cae muy bien dijo, escribió, personalismos progresistas, puso. Otro ejemplo es Juan Monteverde, que ha encandilado a los porteños. Y yo me cayó tan mal eso, como me pareció tan superficial. Uh-huh. Alguien que además me parece piola, diga algo así, cuando la verdad que ahí se están jugando la vida, o sea, Juan Monteverde se está jugando la vida, literal. Y entonces después me pasaste tu artículo en donde ahí se explica un poco que no es un chaboncito que un día la pegó y ganó las elecciones de un día para el otro, ¿no? Que hay todo un recorrido. Claro, me parece que también el punto de vista es importante. Obviamente que cuando alguien dice, bueno, habla de un personalismo, es porque desde Buenos Aires, bueno, lo que se llegó a ver
dato muy bien en una elección y que inesperadamente pues te logró ganar una interna, ¿no? Pero sí, pero obviamente que por esta es la punta del iceberg y hay todo un proceso hay un proceso colectivo que tiene ya unos 15 años, ¿no? Que empieza como un movimiento social del cual era, digamos, un integrante fundador. Bueno, se fue de nuevo. Está, pero no sale. No, claro, no sale la voz. Ahora está reconectando. Che, qué bronca. Sí. Bueno, ese es el riesgo de las comunicaciones. Esto nos podría haber pasado haciendo el programa en vivo en la radio, es lo mismo, ¿no? Sí, obvio. No, es que no cambia nada. Es el problema de las comunicaciones. Bueno, contamos. Este movimiento se organiza en Rosario, en un barrio que se llama Nuevo Alberdi, luego de las experiencias de 2001 y 2002 en Rosario, que hubo un montón de movimientos en Rosario, ¿no? Y se organiza con grupos heterodoxos, digo, que viene de proveniencia de distintas experiencias políticas anteriores, ¿no? Y junto con otros movimientos sociales. Nuevo Alberdi, no sé si la palabra lo dice, pero es un barrio, digamos, no es un barrio que tenga muchas realizaciones inmobiliarias, ¿cómo se dice? Bueno, algo así, ¿no? Sí. Sino todavía hay un montón de lugares donde hay que lotear y todo eso, ¿no? Barrio Nuevo de Rosario y un barrio obrero, un barrio de trabajadores, ¿no? Y a partir de estas experiencias que se recogen desde 2001, 2002, las experiencias de lucha y de organización, se funda este grupo primigenio que se llama Giros, ¿no? Exacto. Y a partir de ahí, bueno, empiezan a conseguir pequeñas cosas para los vecinos. Se da la inundación, sí, del arroyo, ¿no? Hay una inundación muy grande. Claro, el arroyo que está ahí en Nuevo Alberdi. Que sí. No recuerdo el nombre, bueno, lo tengo anotado ahí, pero no me acuerdo. Sí, no importa. Y ahí es donde decía, no sé, un militante decía que ahí es como que fue crucial. El quiebre, el punto de quiebre. Claro, fue crucial decir, bueno, o nos vamos y tomamos una militancia como lo que hacemos en tiempo libre. Sí. O la militancia es... Profundizamos. Todo. Nos comprometemos, ¿no? Acá volvió Franco. ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, ¿quieren que les cuente entonces? Sí, un poquito contamos, pero arranca, dale. No, bueno, decía, esta es una historia que empieza, digamos, en el año 2004, 2005, con un grupo muy, muy pequeño de jóvenes, de poco más de 20 años, comenzando a habitar en un barrio periférico de la ciudad de Rosario. Entre ellos, obviamente, y ese movimiento era el movimiento Giros, sí, que se fue desarrollando hasta convertirse en uno de los movimientos más importantes de la ciudad de Rosario. Por afuera del kirchnerismo, digamos, y de todo el fenómeno que ocurrió en esos años. Está reconectando. De auge, claro, por afuera del auge, porque justamente esos años son los años en donde explotó, a explotar, ¿no? Con Néstor. Sí, más 2008, ¿no? Sí. Con el tema de la 125, pero ya 2003-2004 arranca a formarse la Cámpora. Yo identifico mucho, si me permitís, la formación movimentista que tiene, como se llama hoy, nuevo. No, ¿cómo se llama? Rosario Sin Miedo, Ciudad Futura. Ciudad Futura. Vos seguís hablando, cuando te reconectás seguís contando. Dale, acá estoy. Dale. No, decías, sí, digamos, fueron los años del kirchnerismo, pero esta es un... Bueno. Ay, ay, ay. Te decía que yo identifico bastante lo que sucedió en Rosario, aunque Rosario, Franco dice, a Rosario se debe estudiar desde adentro de Rosario, sí, o sea, es como un epifenómeno propio de Rosario. Sí. Pero lo identifico bastante con la organización, la autoorganización que tuvieron los movimientos de izquierda independiente, que no eran extrapartidarios. En esa época. En esa época. Sí, viene de ahí el autonomismo. Autonomista. Sí, sí, sí.
es más independiente. Por ese lado surge. El tema es que acá, por ejemplo, todo eso quedó... No quedó la nada misma. Fíjate la mella, por ejemplo, que de dónde viene hoy Por eso, pero se terminó subsumiendo... Ah, bueno, terminó subsumiéndose al kirchnerismo, al finalmente. Al kirchnerismo, sí, tarde o temprano. Marea, ¿no? Marea Popular. Marea Popular, esas organizaciones. Patria Grande. Claro, socialismo libertario, que no eran libertarios como los de ahora, de Milei. No, bueno, era libertario de izquierda. Esa es realmente. Otra expropiación. El totalmente, término totalmente. Libertario. El término libertario es del anarquismo y del socialismo, ¿no? Y ellos lo roban y lo utilizan para el ultraliberalismo, ¿no? Fascista. Si querés. Bueno. ¿Estás escuchando el programa mientras tanto, Franco? Vos digo porque seguimos hablando y vos por ahí podés comentar un poco las cosas que estamos diciendo. Sí, sí, bueno, a lo mejor lo que podría sumar es que una cosa que caracteriza a Ciudad Futura y que es algo que ya viene desde el movimiento Giros, que fue, digamos, sostenidamente desarrollándose, pero creciendo muchísimo de escala, desde trabajar en un barrio hasta poder hacerlo a escala de toda la ciudad, es sí. La cuestión del hacer. Es un partido que fundó dos escuelas secundarias, un jardín de infantes, un centro cultural, una red de crédito y de acompañamiento de las cooperativas y los emprendimientos sociales. Nosotros lo denominamos proyectos estratégicos, pero tienen que ver directamente con no esperar la mediación electoral, no esperar llegar a instancias de decisión del Poder Ejecutivo y demás para poder ir transformando la realidad a la escala en la cual la organización colectiva lo permite, que es una lógica muy propia de los movimientos sociales, de la autogestión, de la gestión social de determinados problemas y determinados proyectos, que entró en una relación muy interesante con la dinámica electoral, porque cuando hacemos campaña mostramos esos proyectos y decimos, bueno, esto, digamos, si ganamos se puede hacer, pero más grande, se puede hacer, pero a mayor escala. Y viceversa, digamos, el hecho de ocupar ciertos lugares institucionales nos ayuda a potenciar los proyectos estratégicos. Con lo cual ahí se armó una relación entre estar dentro de las instituciones y por fuera, es decir, ocupando lugares en el Estado y realizando gestión social por fuera del Estado, que es muy característica de Ciudad Futura, que de alguna manera no hizo más que crecer en estos últimos 15 años. Bien, gracias. Vos decís que la experiencia es propiamente rosarina, digo, no se puede reproducir o no se puede comparar con otras experiencias de otros lugares de la Argentina y tampoco de esta ciudad. No, eso te digo yo, que no se puede reproducir acá, te dije yo. No, está, digo, no se puede comparar, digo, no se puede asimilar a otros modelos de organización. Lo que dice su artículo arranca diciendo que hay que como entenderlo desde adentro para comprenderlo. Por eso, hay que vivir en la sociedad de Rosario para entender cómo funciona, por qué creció de esta manera este movimiento, ¿no? Franco. Sí, eso tiene mucho que ver con el trabajo territorial, o sea, cuando uno, digamos, piensa la política desde los problemas que hay en los territorios y no necesariamente desde una concepción ideológica previa, la organización y el proyecto político toma la forma que tienen los territorios y los problemas que ahí se encuentran. En el caso, digamos, nuestro, el problema, digamos, de la violencia urbana, del narcotráfico y toda la, más que nada, de la violencia urbana que está asociada al narcotráfico, y el problema de la especulación inmobiliaria, fueron los dos problemas centrales que tiene Rosario, que sigue teniendo Rosario al día de hoy, que hicieron que nuestros proyectos tuviesen esta determinada forma. Seguramente si Ciudad Futura existiera, no sé, en Córdoba o en Moreno o en La Plata, tomaría otra forma porque los problemas territoriales serían otros. ¿Puedes contar brevemente la cuestión inmobiliaria? ¿Y cómo intervinieron ustedes o intentaron intervenir en ese punto
Y porque de la no, bueno, la vinculación con el narcotráfico, etcétera. Sí. Rosario, bueno, está obviamente en el centro de la Pampa Húmeda y en el momento del mayor boom con el tema de la soja, la misma las últimas gestiones, digamos, municipales diseñaron toda una estrategia para captación de esa renta extraordinaria que tenía que ver con el desarrollo inmobiliario y con básicamente entregarles el desarrollo de la ciudad a los especuladores inmobiliarios. De esta manera llegamos a tener un porcentaje de cerca del 12% del territorio urbano, urbanizable, en manos de barrios privados. Es decir, que estábamos ante un proceso muy vertiginoso de privatización del suelo urbano, de privatización de la ciudad, básicamente. Y esto fue un problema muy central para el movimiento Giro, que se encontró, digamos, militando por razones casuales en un barrio que tiene las últimas tierras urbanizables de la ciudad. Es un área muy, muy grande porque es un terreno semi-rural, semi-urbano, o sea, rural-urbano, dicen los urbanistas, y que en el cual se desarrolló un proceso de especulación inmobiliaria muy fuerte que básicamente tenía que ver con tratar de comprar barato o directamente apropiarse por vías semi-legales o directamente ilegales de la tierra de los vecinos de Nuevo Alberdi, de ese barrio. Y entonces el movimiento empezó a trabajar en la manera de poder frenar eso, y logra, como movimiento social, diseñar y proponer una ordenanza municipal que la llamamos la ordenanza del Ya Basta, que tenía como objetivo prohibir la creación de nuevos barrios privados en la ciudad de Rosario. Y esto se logra mediante acampes, mediante todo un proceso de lucha, de visibilización, de comunicación política y de convencimiento de los concejales, que en ese momento eran... Nosotros no teníamos ninguno, no éramos un partido, era un movimiento social, y sale aprobada casi por mayoría. No la votan en ese momento una fuerza muy minoritaria que había en el 2011 en Rosario, que era el PRO. Ellos no tenían dos concejales, los dos concejales de sobre 28 no votan la ordenanza, pero los otros 26 sí, y la ordenanza queda aprobada. Y el resto queda justicialismo y el PS. Sí. Todo el Frente Progresista, el radicalismo y el socialismo. Sí. Todavía no estaban. El peronismo la votan. Mira, lo prueba. Algunos después se agarraron la cabeza cuando se dieron cuenta de lo que habían votado. Claro. Sí, me imagino que sí. Los agarraron medio imprevisto ahí, medio, era todavía muy temprano, 2011. Todavía no era como el auge del PRO y los negocios inmobiliarios. Y los radicales ahí a full con el PRO era, ¿no? Todavía. Claro. No existía Juntos por el Cambio. Claro. El radicalismo santafesino y el radicalismo en Rosario estaban en el Frente Progresista, claro, que lo conducía el Partido Socialista. Todo eso cambió muchísimo en estos últimos años, muy vertiginosamente, donde el Partido Socialista ya pasó de encabezar una coalición a ser el furgón de cola de la versión santafesina de Juntos por el Cambio, que en realidad ahora está liderada por el radicalismo, que está muy fuerte. Y el PRO en un segundo lugar, pero en un tercer lugar está el socialismo, lamentablemente. Terrible. ¿Y el narcotráfico ahí cómo se engancha? ¿Cómo? ¿El narcotráfico cómo se engancha ahí con eso? El tema es así, todo ese desarrollo inmobiliario a la vez genera un mecanismo de lavado de dinero muy, muy aceitado, porque el desarrollo inmobiliario son
hacer un edificio implica movilizar una gran cantidad de dinero, pero en una subdividido en una cantidad de operaciones muy pequeñas, ¿no? Ahora hay que poner los pisos, ahora hay que comprar las aberturas, ahora hay que comprar la grifería, ¿no? Entonces, en cada una de esas cositas se puede, digamos, hacer una operación de lavado de dinero, que al final termina siendo una operación importante. Y esto inicialmente lo aprovechan productores agropecuarios, ¿no? Nosotros sabemos que se calcula que en nuestro país la mitad de la soja que se cosecha se vende en negro. Bueno, sí. esa soja que se vende en negro hay que hacer un lavado de dinero como cualquier otra economía ilegal. El circuito fue un circuito inmobiliario. En Rosario empieza a haber un boom de construcción. Increíble. Yo me acuerdo siempre de que en esos años había unos carteles publicitarios de una constructora en un edificio que estaban haciendo, donde había una foto de la soja directamente, había una foto de unos planos del edificio, sí. y había un eslogan que era después de las de soja, las plantas más rentables son las nuestras, las plantas en el sentido arquitectónico. Claro, claro. Entonces, vos veías la conexión muy clara. De hecho, Rosario hace 10 años que no aumenta su población. Siempre somos casi 1 millón de habitantes. Y sin embargo, duplicó la cantidad de vacíos, de viviendas. Vacíos, o digamos. Sea, Están vacías, bueno. Y la gente se va a vivir a localidades de la zona metropolitana de Rosario, sería. Tiene que viajar todos los días, son como pequeñas ciudades de dormitorio, porque no las pueden comprar. No, nadie que no tenga acceso a dólares las puede comprar. Entonces, cuando de alguna manera el consumo comienza a generar también un aumento de la actividad del narcomenudeo, de la venta menorista de drogas, se encuentran con que tenían toda una estructura de lavado de dinero disponible, lo cual los hace prosperar mucho más. Porque el mercado inmobiliario ya lavaba activos que provenían de otros ingresos no declarados. De la soja. Claro. De la soja. Exacto. Y ahora lo empieza a hacer del narcotráfico. Pero todo se conectó. Ahora lo empieza a hacer del narcotráfico. De hecho, sí. O sea, se lava guita del narcotráfico a través del mercado inmobiliario. Sí, hay un empresario que está con una causa judicial por lavado de activos que lo concentra todo, porque este lavado de activos está con es una causa con lo que lo conecta con una banda narco. A la vez es una figura muy importante del desarrollo inmobiliario de la ciudad, y además durante un tiempo fue el titular de Puerto Rosario. Magnate. O sea que, bueno, hay a veces esos personajes históricos que concentran todas las variables centrales de un momento, de una etapa. Bueno, sí. Este Gustavo Shanahan es eso. Yo me acuerdo, Franco, te iba a decir que escuché una vez un discurso de Juan Monteverde, que ahí vos decís, ¿dónde está el personalismo progresista? Muy, muy, muy fuerte ahí a los arquitectos, ¿no? Era en un evento de arquitectura haciendo esta denuncia. Sí, esto es crucial, por eso nosotros logramos aprobar durante esta etapa, o sea, antes de ser parte del Ejecutivo, de ganar la Intendencia, es muy importante que desde el Consejo, nuestras compañeras, nuestros compañeros concejales, lograron aprobar una ordenanza que crea o que permite la creación, en realidad, de una agencia de lavado de activos municipal. Es decir, una agencia municipal que lo que hace es que ante cada permiso de obra, ante cada proyecto inmobiliario, tiene la capacidad de estudiar cuál es el origen de esos fondos. Tipo auditoría. Mirá qué bien. Tipo auditoría. Sí, bueno, y ya para ir cerrando, ¿cómo la ven el 10, ¿no? El 10 es la elección. Sí, el domingo. El domingo. El domingo. Sí. ¿Cómo se palpita?
Mira, les puedo decir varias cosas. Sí. Es un balotaje, primero empezamos por ahí, o sea, es algo que se gana o se pierde, sí, con muy pocos votos, no va a salir 70-30. Uh-huh. Va a ser muy, muy apretado, muy general. Es todo balotaje. Las encuestas o dan empate técnico algunas, o nos dan arriba a nosotros por unos pocos puntos, pero más allá del empate técnico, o sea que en ese punto son interesantes. La respuesta de la gente en la calle es impresionante. Todas las compañeras y los compañeros que están haciendo puntos de militancia en esquinas de la ciudad o que van casa por casa a llevar la propuesta, se encuentran con reacciones muy, muy buenas, se entusiasman. La gente que va una vez quiere volver, pero porque es básicamente encontrarse con gente que dice sí, lo vamos a votar, sí, estamos con toda la esperanza de que esto pueda cambiar, sí, no podemos seguir así, Juan puede ser la persona que nos ayude a que empiece una época distinta en esta ciudad. Así que hay muchísimas expectativas y realmente, bueno, ya fue un momento histórico que un partido fundado por movimientos sociales le gane una interna a los sectores más tradicionales del Partido Justicialista de Santa Fe, y bueno, yo creo que ahora viene el segundo momento histórico en el cual algo que surge de la periferia de la ciudad, en 10 años, digamos, termina llegando a la posibilidad de transformar esta ciudad, y un poco como titulaba la nota esta a la que hicieron referencia en coyuntura, el futuro de la ciudad está en manos del pueblo. Ajá. Eso es lo que va a pasar el domingo. La última, cuando en el resto del país estamos viendo que la esperanza está depositada en Javier Milei, en Victoria Villarruel, ¿por qué en Rosario está pasando esto? O sea, ¿qué? Bueno, me parece que lo que pasó en Rosario también es que toda esta coyuntura de tanta impugnación de la política tradicional, se encontró acá con una alternativa de profundización de la democracia que venía por fuera, que venía construyendo por fuera de la democracia tradicional, con mucha distancia con las formas tradicionales de la política, más allá de los partidos y más allá de que uno no tenía una neutralidad que nunca tuvimos. Pero se encontró con esto, es decir, la nueva forma de hacer política, la gente que construye por fuera de las cuestiones más tradicionales, somos nosotros. Y está puesto en esto que vos decís, ¿no? Ver los problemas, escucharlos y hacer algo con eso. Sería un poco lo que ustedes hicieron. Sí, fue muy interesante en los inicios de este proyecto, tuvimos una discusión amigable, ¿no? Pero con una politóloga que había sido profesora en la facultad de muchos de los fundadores de Giro y después de Ciudad Futura, que ella les decía, bueno, no, pero la política es... Yo estoy muy contenta porque ustedes pasaron de lo social a lo político y ahora van a poder llegar al Estado y van a poder transformar la realidad. Y la respuesta fue, no, nosotros siempre hicimos política, claro, desde lo social, y transformamos la realidad todos los días, no esperamos, claro, a llegar al Estado. Llegar al Estado es un elemento más que nos potencia una transformación que ya empezó. Ahí estaba toda la diferencia entre la concepción tradicional de la política, más allá de totalmente bien intencionada, ¿no? en el caso de esta profesora, y esta otra concepción que toma la lección de los movimientos sociales y de la transformación directa de la construcción de autonomía, diría, fundamentalmente, desde lo territorial y desde lo colectivo. Buenísimo. Y la charla, cuando se está armando, ya se está terminando. Ahora que no tenemos problemas, sí, no problemas técnicos. Bueno, buenísimo que nos podemos comunicar con vos, Franco Ingracia, desde Rosario. Estamos charlando con él, parte de Ciudad Futura, que este domingo va a disputar la elección final para la Intendencia de Rosario, con Juan Monteverde, ¿no? Que enfrenta a Pablo Yadkin. Por Rosario Sin Miedo. Rosario Sin Miedo. Exacto. Bueno. Gracias, Che. Tenemos que seguir charlando mucho más todavía. Con ustedes tenemos que aprender muchísimo más de ustedes todavía, porque sí, se han podido organizar, han podido lograr una mejor organización que todavía en ningún lugar del país se pudo conseguir. Así que bueno, gracias, Franco. Te mandamos un abrazo grande. Y suerte el domingo. Suerte el domingo. Bueno, les agradezco a ustedes y ojalá estemos festejando. Ojalá. Un beso, chao. Vamos a festejar igual porque lo que han hecho es histórico.
Bueno, sí, ciertamente. Gracias, chao. 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 Bueno. Bueno, bien. Sí. Cerramos. Esto que me decís que esto no es posible. Acá, bueno, no sé, habría que ver. Esperá, ¿no? Tenemos que cerrar sí. Ya, porque el programa ya corrió ya la hora. Ya está pasado la hora. Y si bien por ahí el chino puede llegar a editar alguito, sí. La idea es que no corte al entrevistado. No. Y claro. Dejemos de hablar ahora, perfecto. Saludemos a la gente. Bueno. Así no nos corta a nosotros tampoco. Vamos a seguir hablando de esto en otros programas, así que no hay problema. Bueno, adiós. Que estén bien. Hasta luego, nos vemos. Manda un mensaje de WhatsApp al 11.